mucho, mucho frío. Sí, 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 ya te vi. 4 grados. Está muy complicado el tema. Muy complicado todo. Sí, sí, sí. Hasta el team invierno está colapsado. Pero ustedes, porque ustedes no tienen la suerte de tener el busito. Mirá el busito. Me encanta. PCA. Qué lindo. Este es el que me regaló Marcelo, efectivamente. Es de golf. Qué lindo. ¿Por eso jugás al golf? No, lo que pasa es que me estoy cagando de frío, pero. Sí, bueno, y no lo usaba. Y ayer le exigí que lo use. Te digo, Marcelo, le queda mucha facha. Parece que hubieras nacido ahí adentro y fuiste creciendo con eso. Se quejaba Marcelo. Te lo regalé y no te gustó. Parece el chiste de la corbata de la Irish. Es del chiste judío. A mí me lo hace mi mamá. Te regalé la azul y la roja. ¿Por qué no te pusiste la roja? ¿No te gustó? No te gustó. Marcelo hace buenos regalos. ¿Es regalón? Sí. Bueno, en mi caso no puedo quejar. Sí, muy buenos regalos. Podríamos ser beneficiados en un momento. Por la bondad de Longobardo. Lo que pasa que bueno. Es decir, lo mío fue tanto el esfuerzo. Lo mío no fue bondad, fue una contribución al look de Willy que es muy contradictorio entre la mañana y la noche. Anoche estaba en la Nación Mata impecable. Sí. Lo tenías ahí vos al lado tuyo, era una cosa impecable. Willy siempre con muy bien una facha, un porte. Además, acá viene más relajado, pues la radio. No, lo que pasa es que la autoridad tiene que ver con la presencia. Sí, ¿no? eso es verdad. Bueno, sí. Hay alguna relación entre una cosa y la otra. No, coincido. ¿Y a la mañana? A la mañana viene con un buzo que yo lo desde el principio de Radio Mitre, son 14 años, Willy. ¿Por qué? De Radio América. Tiene pelotita. De la época de Radio América, venía, de los 90. Me lo regaló este. Willy, bueno, podés comprar ropa nueva, ¿no? Hay que renovarse, Willy, hay que estirar todo, como dice mi hijo Franco, hay que estirar todo. Está bien lo que dice Franco, está bien. Cada tanto. Viste que yo me aquerencio. ¿Dónde compras la ropa, Willy? No digas marcas, pero más o menos para saber tu gusto. Bueno, por ejemplo, acá las zapatillas me las regaló Marco del Pont. Exactamente. Mercedes, la vida prebendaria, Coan, todo. Es un escándalo eso. Los calzoncillos de la época de Cavallo, el 1-1. Deben estar medio gastaditos, ¿no? Los palometeados. Y después tengo las medias son de. Las medias son de Sandleris, de la época antes del cepo. De Guido. Vos identificás la ropa con la gestión de un ministro. Y claro, porque como viajo y compro afuera, depende el dólar, digamos. Ahora no. Vos, Marcelo, al contrario, vos tenés ropa. Hace tiempo que necesito que me regale Marcelo la ropa. Claro. Sí, claro, yo le regalo mucha ropa, güey. Vos te vestís muy bien, Marcelo. En serio, de verdad. Ropa actualizada, moderna, ¿no? Colorida. A mí me gusta la ropa de Marcelo, es colorida. Sí, a mí me parece que la gente anda muy gris. Sí, totalmente. Es muy gris, un look iraní, ¿viste? Bueno, sí. Tal cual, ¿viste que están todos iguales? Dos sacos. Uniforme. Natalio Ruiz. Uniforme, sin corbata, todos grises. Sí, ¿no? Totalmente. O azules. Tengo una pregunta para hacer. El azul es un poco más lindo. El gris es un color de gris, qué sé yo. A ver si te gusta mi propuesta. Tengo una fórmula que me gusta. No sé si va a andar, la voy a proponer hoy al aire. Ajá. Daniel Scioli, Luis Ventura. Ajá. Picante, ¿no? Mira. ¿Te gusta? Pichichi, presidente. Mira. Ventura, porque lo escuché ayer a Ventura. Y no sé, creo que la política necesita un poco de eso. No sé, Luis. ¿Cómo le va, Luis? Buen día. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buen día. Felicitaciones, sí, Luis. ¿Y por qué no va a ir? Vamos a ir contra Rial. Y el Tongo. No. Pero él se reunió con Lázaro Báez. Ah, la pelota. Tengo información. Si me pasa algo, sos vos, Jorge, sos vos. Me parece que tenemos que dar con Daniel la pelea. Mirá. Porque el kirchnerismo fue eso. ¿Qué, Daniel? Lo pudrió a Rial. Quiero que sigan pudriendo el partido justicialista. Mirá vos. Así que estamos negociando con Aníbal Fernández, todo, la fórmula. Y tenemos que ingresar ahí y que nos dé la paso. Que nos dé la paso. Tranquilo. Que nos dé la paso. Estamos llamando por telefonito. Porque después se junta en el Senado. Ajá. A rosquear Sergio Massa. Sergio Massa, aguado de Pedro Máximo Kirchner. Se juntan a rosquear de espaldas a la gente. Y esto lo tiene que resolver la gente, como pide Daniel. ¿Viste? Claro, lo que está pasando acá, le contamos a la gente que podían diseñar un reglamento
que le complique la vida, si no le impida, sí, poco menos a Scioli, presentarse en la primaria para ir, obviamente, con la famosa lista única. No, ¿no? tenemos plata sucia para hacer la campaña. Bueno, no tenemos plata sucia para hacer la campaña. No la tenemos. No la tenemos. No la tenemos. Esto está en el horno. Claro. Bueno, sí, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Nos va a apoyar la gente. Porque la gente ya se cansó de la roca, esta roca putrefacta. ¡Epa! ¡Qué bárbaro! Mirá. Mirá. No, no, está, sí, está como loco. Está peor que el mundo del espectáculo. Sí. Todos los financiamientos de campaña en Argentina y en muchos lugares del mundo son muy oscuros. Sí, 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 claramente. Ponele que son grises. Mínimo. Ponele que son grises. No me hagan hablar, ¿eh? No, hable, no, hable. No, no me hagan hablar, ¿eh? Acá se puede hablar de cualquier cosa. Hable, hable. No, no me hagan hablar. Con todo lo que ayer dijo. Usted sabe, Luis, que después de los cuadernos, de la causa de los cuadernos, muchos pensaron que iba a cambiar la guita en negro la campaña, pero pareciera que no cambió mucho. Bueno, bueno, ayer habló de reuniones con Lázaro Báez, ¿no? Por eso. De cuchillazos, de balazos. De compañeras de trabajo, no sé. Es lo que está sufriendo Daniel porque quiere dar la pelea. Es lo que balazos. Está sufriendo Daniel Scioli. Bueno, de todo. Ayer habló de balazos. Al aplauso. De que iba a venir. ¿Qué sé yo? No sé. O no dijo eso, ven. Yo dije eso, puñalada, balazo, todo. Yo lo escuché. Bueno, pero escúchame. Yo me lo miré, que yo miro y veo y leo todo, por eso me lo perdí, chico. Ay, bueno, buscá el audio, Gaby. Está recontra viralizado, Marcelo. Está, es terrible. Bueno, pero esta mañana habló Daniel Scioli con Nacho Ortelli, que nos contó y lo contó al aire. Y que embajador, que dijo que aunque tengamos que tener dos brazos, vamos a ir. Así dijo. ¿En serio? Esto dijo. Te va a crecer por otro. Por eso lo subamos a Luis. Para ah, bueno, nos confirma. ¿Viste? Necesitamos de ese coraje, de su experiencia. Mirá, vos. Que qué fórmula, ¿eh? Scioli Ventura. En el periodismo ha estado, bueno, sí, ha estado es el territorio en el Daniel. Diario. En el fútbol, sí, técnico de fútbol. ¿Cuál es el territorio de Daniel Scioli? El deporte, el periodismo. Claro. Ese, los medios. Ese es mi deporte. También, los medios. Esa es mi pasión. Las revistas. Más que nada, ¿sí? ¿Sí? Extraordinario. La Argentina analógica. Daniel, nosotros. La revista Gente, la revista Cara. Nunca digital, ¿no? No, nunca. Se trabó. Pero lo digital es muy frío, tenemos que volver a esa cosa que tenía la peluquería, que era, bueno, vamos a ver la revista. Mira. Bueno, usted quiere reivindicar cosas que pasaron hace 30 años. Mira. Pero era alegría hace 30 años. Bueno, ahora estamos reivindicando los 70, y así nos va. Tiene razón, usted estamos reivindicando hace 50. Por eso, usted reivindica los 90. Tanto Cristina. Usted quiere avanzar dos décadas. Por eso, tanto Cristina como Patricia son dos modelos que reivindican la Argentina violenta a los 70. Y nosotros tenemos que volver a la Argentina de pacificación nacional de los 90. Mirá, Pichich. Claro. Dice Argentina. Y en vez de avanzar dos décadas, no estaría bueno avanzar cuatro y llegamos a la actualidad. En lugar de volver para atrás. Ah, bueno, claro. No, para llegar, digo, el no estamos a favor de la competencia, Daniel. Sí, sí. Nosotros siempre estamos a favor de la competencia. Pero, amigo, estamos en Argentina. Amigo. Sí, es verdad eso también. Primero, amigo, estamos en ¿amigo? Argentina. Sí. Amigo. ¿Qué dice amigo? Si no, no somos sus amigos. Bueno, pero afectuosamente, amigo. Luca Morando, Luca Morando. Lo que pasa es que vengo de una entrevista ahí en Infobae con sí, jóvenes. La vi, donde, espectacular. Bueno, cuando nos invita a comer unos tallarines, Daniel, esos tallarines están espectaculares. Cuando quieran venir a Villa Arañeta, no hay ningún problema. Daniel, me avisan. Pichichi, tengo a su le candidato. Mando el helicóptero y lo traigo. ¿Sí? Escucha, Marcelo, tengo al candidato a vice de Daniel Scioli. Mira, escucha, ¿eh? Dale. A ver. Ventura. Ah, pensé que lo tenía. Ahí está, ahí, dale. Ahí viene. Y a Morena le escribió su papá, según el relato de Morena. ¿Qué dice el mensaje que recibió Morena en su celular? Lo siguiente. ¿Te puedo pedir un favor? No hables nunca más con Ventura por Luis Ventura. Bloquealo. Continúa ese mensaje. No quiero más contactos con esa mierda de persona. Esa mierda que salvó a tu hija de un suicidio, con las venas cortadas, cuando el papá no atendía el teléfono. No atendía el teléfono el papi. Apareció 3 horas después, al otro día, haciendo declaraciones, que él había llamado acá, que cae, pipí, papá, pupú. Te olvidaste de esa. Porque nos olvidamos del cuchillazo en los riñones, allá en el polo. Nos olvidamos cuando abriste un programa diciendo que le ibas a meter un balazo afuera en la cabeza. Nos olvidamos una cosa, no hablemos de lo que hiciste con algunas compañeras de trabajo, lo que vos quieras, con testigos y en tribunales, fecha, hora y lo que quieras. Y si me pasa algo, sepan que esto tiene que ver, ¿eh? Ojo, no sería la primera vez que hable de las reuniones con Lázaro Báez en la casa. ¿Por qué no habla de eso? Yo puedo hablar. Luis, y vos decís las sociedades que vinieron después, también puedo hablar. Si me pasa algo... Hay gente que tiene mucha información
y yo sé mucha información, como dice Claudio Rico, mucha información. Vayan a la gomería a ver cuántos bulones me aflojaron la semana lo pasada. Lo contaste. ¿Qué? ¿El auto? ¿En serio? Pará. La gomería, a ver si me estuvieron... ¿Te aflojaron la rueda del auto? Pregúntenle si le trajeron las gomas a Morena. Sí, le pasó lo mismo a Morena. Ah. Por supuesto, no sé quién fue. Y te voy a decir una cosa, no escarbe mucho porque termina en el Club Independiente. Que hay mucha gente metida ahí, ¿eh? Ojo. ¿Quién termina en el Club Independiente? Listo. Va. Tremendo. Che, que volvé la revista Paparazzi. Che Marcelo, rajémonos de acá, Marcelo. Acá, no sé. Nosotros veníamos a hacer periodismo político y económico. Bueno, pero ahí está. Che, ahí está lo que estoy planteando. ¿Vamos a ir a fondo contra las corporaciones o no? Hay que ir a fondo contra todo. Hay que ir a fondo contra todo. Yo banco. Tenemos que ir a fondo. Sí, a fondo. Por eso. Hay que terminar con los Aldrey, ¿no? Con todo eso. ¡Oh! ¡Vamos, Luca! Con Mar de Plata no te metas. Con Aldrey no. Mirá cómo se puso. No me levante la mano. Mar de Plata. No lo amenace. A ver, pero no, usted dijo, Daniel, que iba a terminar con la corporación. No lo amenace. Eso hizo Fedeval, mira cómo entró. No lo amenace a Lucas. ¿Sabes qué lindo quedó el shopping? No lo amenace. Claro, a mí me parece bárbaro. Le metió Aldrey y mirá cómo se puso. Pero o sea, usted va a elegir las corporaciones con las que terminar. Pero, para la capital. Sí, claro. Esto es contra los amigos de Massa. Los amigos suyos no. Contra los dueños de los diarios, ¿no? Por eso. Ok. En el papel, la capital, un gran diario. Mirá como el Hermitage, un gran hotel, ¿no? Qué lindo cuando salíamos del casino y lo comprábamos al diario, en la época que había diario. Qué linda ciudad, Mar del Plata. Época, ¿eh? Qué linda tiene ciudad. Que volver esa época, el Torreón con Mateico. El Torreón, qué lindo el Torreón. Los recitales. Esos recitales, temporada de teatro. Las medialunas ahí. Los Midachi, yo soy amigo de los tres. Usted va a unir a los Midachi de vuelta. Voy a unir a los Midachi de vuelta. A Miguel, a Daddy y bueno, están separados ahora por la política, no puede ser. Tenemos que volver a unirlo porque son lo mejor de la Argentina, amigo. Hacía reír a todo. La imitación de Miguel del Cedo y Juan Pablo II, tenemos que volver a esa época. Pero si usted tiene que elegir entre Miguel y Daddy. La tota, la pochola. Miguel, el macrista, y Daddy, el kirchnerista. ¿A quién elige? A los dos. Los dos sirven para construir. Ya como une. Los dos sirven para... Porque hay un gen común, que es el menemismo. Eso una todo. De Carlos. Sí, eso una Horacio, Carlos. Una todo. Néstor, Horacio, Patricia, eran todos menemistas. Parril. Tenemos que volver a ese. Brazo, Pero todos fueron menemistas. Bueno, todos. Pero hay que decirlo sin vergüenza, amigo. Claro, tenés razón. Eso, tenemos que volver a decirlo sin vergüenza. Ahora, pero a mí me gustaría saber cómo le fue a Sergio Massa ayer en la reunión con Cristina. Qué quilombo esa reunión que armó. ¿Qué pasó ahí? Él lo desmiente. Lo citaron. Sí, dice que fue con Parrilli la reunión. Frente Unidad Renovadora, ¿qué te parece? Largo y aburrido. Una porquería. Tut, todos unidos triunfaremos. Malísimo, de los 70, otra cosa. Bueno. A ver. No, estamos viendo nombres. Vale, si no, busquen algo más. El Frente Renovador presentará su candidato. Ah, otra vez la misma. Depende mucho de cuánto dibujen, cuánto del índice de hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo? Bueno, no escuché, Willy, lo que. No, digo de. 7 y pico. Mira, empezó. Ya, se empieza a ver 7 y medio pago, ¿no? Vino un amigo, Willy, Marcelo, Juan Ignacio Dibujetti. Es un gran compañero. Sí, yo lo he conocido, sí. Sí, buen tipo, ¿eh? Hoy a la tarde van a ver. Van a ver el franco descenso. Ya está. Franco descenso. Y el franco ascenso de alguien que es la garantía de que esto no explote. Pero ministro, pero Cristina me parece que está avivada de esas jueguitos. Ya lo hizo ella antes. Si la conocemos, ¿no? Bueno, con un tal Guille. ¿No se va a comer el amague o cómo? A ver, ya ella dijo que no es candidata, así que. Bueno, Axel no quiere ser. Tiene que ser otro, claro. Tiene que ser otro. Bueno, ayer se hablaba. Daniel. Ayer se hablaba del pacto Massa Máximo. Claro. Bueno, otra vez se habla de máximo candidato a gobernador. Y de Massa también, de todo. Fíjate. De todo, claro. Parece que no están en bola. Mandaban ¿no? a Massa. No tiene nada, ¿no? Usted, gato, que tiene información de eso, ¿no? La última vez no la pegó mucho con lo de Cristina, pero bueno, tal vez. No sé. Pero no, con respeto. Bueno, no le tiraron esa. Bueno, le tiraron esa. Le tiraron pecado podrido. ¡Va a ser candidata! ¿Quién? ¡Va a ser candidata! ¿Quién? A último momento. A usted insiste. Si el Frente de Todo no logra una síntesis
Sí, lo que está enfrente es la ultraderecha que viene por lo derecho. Ahí va a estar como candidata. ¿Quién? Cristina Kirchner. Va a estar como candidata. Eso no va a ser hoy, eso puede ser el 20 de junio o el 24. Muy bien, Marcelo. Muy bien, Marcelo. Lo que pasa es que acá están ansiosos, ¿sabés para qué? ¿Para qué? Para pegarle, para destruirla, para seguir facturando con el odio. Están desesperado. ¿Vos sabés, Gato, la oposición que... no sabe a quién pegarle? ¿Vos sabés, excelente, Gato, estrategia? Mira, yo sigo mucho las noticias de afuera, ustedes no tanto, pero te cuento que le está pasando lo mismo que a Cristina Kirchner a Donald Trump. Ah, mira. Sí, sí, claro. Igual. Loafer, lo de Donald Trump es loafer. Ah, también. Se viene la ultraderecha en Estados Unidos. No sabía que Cristina iba a tener la misma estrategia que Donald Trump. No, no, al revés, Johnny, no, pará, no. Ah, perdón, no, perdón, señor. Perdón, no, perdón, perdón. No entendés nada. Es Johnny. Al revés, es al revés. Es al revés, exactamente. Argentinizamos. Mala mía, mala mía. Donald se kirchnerizó. Ah, perdón. Exactamente, por supuesto, los argumentos son los menos la palabra loafer que no se utilizó. Son idénticos los argumentos que ha expuesto ayer Trump frente a los jueces. Si no es Trump, puede venir algo peor. A la derecha. Pero más a la derecha que Trump. Es Trump, no hay, a la derecha. No hay nada. ¿Cómo le dice? Trump, le Trump, dicen en Trump, Estados Unidos, Trump, ¿no? Trump. Donald Trump. Sí, sí, sí. Se va a empoderar Clint Eastwood. Por más que tenga 90 y pico de años, va a querer agarrar el rifle y matar a todos. O Schwarzenegger, ¿no, Gato? ¿Usted le gustaría que Terminator sea candidato? Bueno. Clint Eastwood fue, saben que fue político. No fue tan mal gobernador. No sé vos qué opiná, Marcelo. ¿Respecto de quién? De Schwarzenegger. Schwarzenegger. No, bueno, California es un estado bastante ingobernable, pero bueno, no sé cómo le fue. No anduvo mal, ¿eh? No, pero Clint Eastwood fue alcalde de Carmelo. Carmelo, querido. Exactamente, ahí en California. Ah, pensé que de Carmelo, acá en Uruguay. Carmelo, precisamente. Ese es Pepín Rodríguez Simón. Claramente. Fue novio de... El prófugo. Clint Eastwood fue novio de todas. Claro. ¿Sabían eso, no? No, no sabía. Sí, no, de yo sé más que Ventura. ¿En serio? ¿Un depredador? ¿En serio? Total. Tenía facha el hombre. ¿Qué querés? Total, sí, sí. Yo te digo que eso. Qué buenas películas. En una esquina oscura yo por ahí también. Uno ve esa edad, no, abuelo. Es más, te cuento más. Dicen que fue pareja de la actual pareja de Al Pacino. Pareja de la actual pareja. La joven pareja del Pacino. Sí, es una niña, niña muy joven. Cero códigos. Sí. Tremendo. Ella también se bajó a todos los muñecos. Mira Clint Eastwood, ¿eh? Mira con esa carita. Muy bien. Muy bien. Con esa carita, justamente, ¿no? Justamente. Así cualquiera. Claro, esa billete. Bueno, acá está Marcelo Bonelli. Marcelo. Hoy el dato es la inflación, ¿no? Y los datos que tendrá de la reunión de ayer. Y los soft. ¿Qué sabrá? Son de la reunión con Guado y con Máximo y todos allí. Ah, ¿cómo? ¿Qué tal, muchacho? Hola, muchacho. Hola, muchacho. Bueno, apertura de hoy, 4.89 el dólar blue. Ahí no va. Para arriba. El oficial 2.59.1 ya de centavito a centavito. Todos los días. Uno no mira, pero sube, ¿viste? Una nano devaluación. Me encanta. Nano devaluación. Me encanta. Nano devaluación. Qué bien, muy buen concepto. No tan nano, pero sí, efectivamente. Sí, sí. Muy bien, Marcelo. Pero me gusta. Y de a poquito. No la vas sintiendo hasta que la sentí de golpe. Hasta de golpe, claro. Ayer el Senado echaban puta todo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo, Marcelo? ¿Qué pasó? Sí. Y parece que Cristina le dijo a Parrilli, pelotudo, atendelo al pelotudo panqueque. Así. Mirá vos. Así fue mucha como... calentura, mucha calentura contra Scioli, me imagino. Pero todo eso lo quieren bajarlo a toda costa, lo van a desfinanciar, lo van a apretar. Eso nunca se hizo, desfinanciarlo a Scioli. Aparentemente también están viendo cómo se reconfigura, dijo Cristina. Si no hago la gran 2017, fundo Unidad Ciudadana y se van toda la reconcha. ¡No! Sí, lo importante es ganar la matanza. Estaba enojada, claro. Contra el Lippi. Sí. Los mandó a suturarse. Sí, ¿no? Sí. El PJ se vaya a suturar el orto. Sí, eso es bueno, que ya lo había dicho. Sí. Muy mal hablada, Cristina, Marcelo. Terrible, bueno, es conocido su vocación por la mala palabra. No, dijo así. ¿Qué sabemos de Guado? ¿Qué dijo en la reunión? Lo que pasa es que están viendo si lo ponen de gobernador o va de candidato primer diputado. Ajá. Eso es lo que están viendo. ¿Guado? Puede ser, una opción puede ser. ¿No es candidato a presidente? Dice, le pegamos una patada al enano Kicillof. ¿Cómo? Y lo mandamos a la presidencia.
Claro, perdemos con dignidad, pero mantenemos por lo menos las botas puestas. Los intensos. Los intensos, claro. Sí, entonces Massa quedaría. Y Massa. Massa la mira, es astuta Cristina. Sí, sí. ¿Qué dijo? Muy astuta. Lo que espera Massa es entrar al Senado y que Jerry Morales sea el presidente del Senado. Ah, mirá vos. Así, y ahí se juntan como viste, como con el litio, ¿no? Se fusionan, digamos. ¿Se qué? Se fusionan. Pero joder, fusionan. Se fusionan contra ella, ¿no? Sí. Ya está fusionado. Eso es lo que está vistiendo por eso Cristina Kirchner. Claro. Está viendo. Qué astuta, ¿eh? Dijo. Mala, corrupta, pero astuta. A este forro lo tengo que tener agarrado en la bola. ¿No? ¿A quién? ¿A quién? ¿A dijo eso? Qué léxico, ¿verdad? Fuerte, ¿cómo la? Ma Cristina es mal hablada. Una ¿no? pregunta, eso es un off, ¿no? Sí, eso. No, por la duda, claro, Marcelo, yo pregunto. Porque, ¿no? Ahora, en la radio tuya no decís esas palabras. Y bueno, por eso vengo acá. Para eso está la nota, claro. Por eso vengo acá. No, los viernes en Clarín sí. Los viernes que mirá que hoy publicó Clarín que estamos creciendo. Sí. Igual Infobae también muy bien, ¿eh? Bueno. Y lanación.com muy bien también. Y NA. Pues Noticias sí. Argentinas la está perdiendo. Este es un potrero, un espacio de libertad. Totalmente. Sí, totalmente. Bueno, y vuelve con fuerza la figura de Bernie, ¿no? Sí. Otra vez se instala la idea de Bernie, candidato a jefe de gobierno porteño de Scioli. No, pará. Sí. Pará porque no está pero todo está dicho jodido. En eso. No, en serio. No está todo dicho porque también suena. Lo llamó Cristina Kirchner. Bueno, también ojo. Suena que la salida por derecha en provincia sea Bernie. Sea Bernie. Claro, porque está de un lado Milei, del otro lado Patricia. A ver, pero escuchémoslo a Sergio Berni, porque entonces, bueno, ¿qué hiciste, hay Sergio? Que ver él. ¿Amagaste con irte con Scioli para que te, típico, para que te llame Cristina? Típico de Berni. Eso no va, se hace, viene, Sergio. Amaga. Eso no, un va a un lugar. Un médico militar. Buenos días, civilachos. Buenos días, civilachos. Buenos días, coronel. Nosotros estamos conversando con las distintas vertientes del Partido Justicialista. Lo fundamental es poner en marcha el movimiento y dejar atrás al borracho. ¿Cómo? Lo que tenemos que hacer todos es escuchar a Cristina, a Sergio, a Máximo, a Axel. Y no escuchar más al borracho. Perdón, ¿quién es el borracho? El borracho, que cada vez que se levanta dice cada vez más estupideces. Ah, bueno. ¿Cómo están? Hoy lo escuché hablar de la economía Barrani, está diciendo sí, un montón. Sí. Rodeado de adolescentes. Sí, está hablando el presidente, ¿no? Me parece que no tiene conciencia de lo que es el rol de presidente de la nación, así que yo escucho a todos. Sí. Y el peronismo finalmente se va a ordenar. Bueno, qué fuerte, ¿eh? Sí. Ahí está el helicóptero de Sergio. O sea, estamos ahí como viendo si va por el lado de Scioli, sí, pero si lo llama Cristina. Una pregunta estratégica, coronel, sí, ¿no? Sí, coronel Berni. Sí. Buenos días, Longobardi y Marcelo. Muy bien, muy bien. ¡Buenos días! Buenos días, señor. Exactamente. ¿Por qué no? Así, con ese tono castrense. El peronismo se va a ordenar en la derrota. Eso es una cosa que nunca pasó. Bien, Marcelo. Muy bien. Nosotros, después de las elecciones del 2021, sufrimos una derrota importante. Y así estamos. Pero seguimos manteniendo la unidad. Fíjense que muchas personas decían que yo me iba a ir como ministro de Seguridad. Bueno, sin embargo, sigo acá con las botas puestas. Usted está a punto de renunciar. Firme en el cargo. Si no tienen a nadie. Usted me está planteando que lo que estamos viendo es un simulacro. Nosotros nos estamos reproduciendo. No nos estamos peleando. En realidad nos estamos reproduciendo. Esa es. Es medio un personaje de Rambito y Rambón. Se da cuenta, ¿no? Es una retroceder nunca, rendirse jamás. Claro. El gran dragón blanco. Sí. Vos sabés, Johnny, que me tienen harto. Mira que yo me dedico a esto hace muchos años, ¿no? Me tienen podrido, todos. ¿Qué pasó, Marcelo? ¿Por qué? Sin excepción. ¿Por qué te pusiste así? Porque me hartaron. Esto recién empieza, Marcelo. ¿Qué te motivó? Que de acá. Imagínate agosto lo que va a ser. No, no, ustedes, ¿eh? Todavía no empezó lo peor. No, ya sé. Los políticos. Me tienen podrido, exactamente. Sí, ahí está llegando el helicóptero. Sí, por favor, despejen que no haya ningún colectivero, ¿eh? No, por supuesto. Lo que decía temprano, Johnny, que está esa frase que dice que de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Sí. Me asusté por atribuida, creo que después lo busqué, porque yo no sabía dónde venía. Mire, para hacer una casa, a veces... La frase del 1600. Yo le voy a citar una frase
la frase que dijo el general Perón: para hacer una casa a veces hace falta lodo y a veces mierda. Ajá. Y esto se lo digo como albañil. Como albañil que soy. No sabía, también era albañil también. Maestro mayor de obras. ¿Era media cuchara? No, maestro mayor de obras. En Santa Cruz hice muchas casas. Mirá vos. Y casas con aislante para el frío, todo. Sí, claro, por el frío, por el viento. La plata, ¿quién la ponía? Mejor no. Bueno, mejor no pregunté. No, yo quería decir esto. Yo ponía la mano de obra. Sí, perdón, Marcelo, perdón. Esa frase que decía que aquellos polvos vienen estos lodos. Sí. Bueno, pensá que hoy están naciendo, hoy comienzan a ser el próximo gobierno, ya formalmente hablando. Es verdad, ¿no? Sí, es verdad, hoy. Claro, hoy. De aquellos polvos vienen estos lodos, si nos tenemos que pintar la cara para la guerra, vamos. No, y esto lo digo como maquillador que fui. También. Pensé que como cara pintada, digamos. Una vez lo maquillé Aldo Rico con betún. Lo que sugiere pintada, ¿no? estos y le hice una máscara de barro también. Sí, perdón, lo que sugieren estos polvos, sí, querido Johnny, es que vendrán a que los futuros lodos, ¿no? Porque de acá no va a salir nada bueno. Nada bueno. Hoy decíamos que de este espectáculo lamentable de la vida política argentina va a surgir un gobierno que va a tener que enfrentar ni siquiera la inflación, que es un problema arreglable, problemas mucho más complejos que ese, ¿no? La pobreza, por ejemplo, ¿no? Sí, la pobreza estructural, la pobreza, estructural. La pobreza de los valores que nos ha dejado este gobierno, ¿no? Dios mío. Bueno, lo saludamos a él, ha llegado Saludo. Carlos Pagni, por suerte, por esto, para aclarar el panorama, para despejar tanto polvo. Qué editorialista, por lodo. Buongiorno, cari amici. ¿Cómo le va? Quería comenzar esta columna de la Odisea del Humor con un mensaje positivo del amigo Riga. Qué bueno. A ver. Dice: quiero que me nombres en el pase, Carlos. Soy Riga de Avellaneda, precisamente de Wild. Mirá. Wild. Mirá qué lindo. Tenía una sodería, era de mi abuelo del año 1958, después de mi padre, fundí con la pandemia y puse una huevería, Huevos Riga. Mirá. Riga no se rinde es el hashtag. Ah, así bueno, que le mandamos un abrazo grande. El bochi, ¿no? Le mando un maple. Mirá que están caros los huevos. Con el 17. Aquí, la maple, ¿no? hay que estoquear, ¿eh? Acá huevos sobran, ¿eh? Claro, basta, de todo guerra. Se los van a tirar. Sí, cuidado, lo único que falta. Como cuando Barrio Nuevo le tiró los huevos a Cristina. Bueno, también tenemos acá un mensaje de cumpleaños para Cristian Franco. Dice: buen día desde Villaguay, Entre Ríos, los escucho, salúdenme. Hoy es mi cumple, Cristian. Feliz cumpleaños. Dante Aguri. También cumpleaños Trump también. Sí. Le mandé el saludo. Uy, feliz cumpleaños a Donald. Sí. Un abrazo. 77 cumple hoy. Muy bien. Parece más. Mira. 77. Mucha hamburguesa, ¿no? No tenía 80. Obvio. No tenía 80. Hay que jugar. No. Cumple 77. Bueno. Ana Amado nos manda saludos. Andrés Zúñiga también. Desde Viedma nos escucha. Desde Viedma. Como decía Alfonsín. Raúl. Carla dice: buen día. Por favor, que no se pierda Bonelli en la mesa del pase. Excelente como cada día. Siempre, para todos. Marcelo siempre está. El amigo Mariano dice: esto lo escribió mi hija que está en cuarto año en la secundaria acá en Mar del Plata. Ah, mira. Ya hubo no sé cuántos paros, pero parece que no lo dan a conocer los gremios para que no se hable mucho de esto. A ver qué escribió. Familia, los chicos de 15 y 16 de junio no se dictarán clases para... Mira, el equipo directivo le manda la comunicación que no hay clases en Mar del Plata. Ah, mira vos. Mientras nosotros boludeamos. Claro. No hay clases en Mar del Plata. ¿De qué se ríe? Bueno, que Carlos tiene un enorme afecto por Mar del Plata. Soy de allá. Vivió, creo que nacido en La Plata, pero marplatense. Vivió mucho tiempo en Mar del Plata. No sabía, mirá vos. Charlie Ryder dice: un gran abrazo para todos, nos escucha. Mirta Massini dice: hola Carlos, mando un gran saludo desde La Plata para toda la mesa, me informan y me divierten, ¿eh? Muy bien. Le mandamos un saludo al señor Santiago Rossi, de la clínica Rossi, que es un gran amigo, por supuesto. Lo conocés, Marcelo, a Santi, un divino. Creo que lo conozco. Fanático hincha de River como vos. Un capo, Santiago. Pero yo no soy fanático, yo no soy fanático de nada. Ah, tenés razón. Pero bueno, él sí, él es fanático, él grita en la cancha como un loco. A propósito, Mario dice: un niño fanático de la electrónica le pregunta a la madre cómo vino al mundo. Y así, dice, nos fuimos enamorando hasta que cierto día decidimos compartir nuestros archivos con tu padre. Mira. Muy bien. Nos metimos en el baño y papá introdujo su pendrive en el puerto USB de mamá. Descargó los archivos, vimos que nos habíamos olvidado el software de seguridad y que no teníamos el firewall. Ya era tarde para cancelar la descarga, imposible borrar los archivos.
Así es que a los 9 meses apareciste vos, el virus. Ah, no, saludos, muy bien. Es muy bien. Que le diga virus. Sí. Acá dice Casimiro, buen día, Carlos. Cuando te escuché decir que te ibas a candidatear en las PASO, te sugiero los siguientes integrantes. Alfredo Leucón, ministro del Interior. Sí. Melco, sin duda, ministro de Economía. Sin duda. Jaime Bailey en Cancillería. Sí. Ritondo, Seguridad. Sí. Muy bien. Una Mabel en Comercio. Una Mabel. Es buena. Luis Juez, haciendo honor a su apellido, en Justicia. Claro. Margarita en Educación. Y como vice, lo veo peleado. ¿Majul o el Gato Silvestre? Ajá. Bueno, sí. Me gusta el Gato. Creo que no vas a tener inconveniente para juntarlos en tu lista. Claro, claro. Sí. Y ahí hay que ver, claro, si ampliamos o no ampliamos. Majul o el Gato. Habría que preguntarle a Leucón si está para ser ministro del Interior. No sé, yo no sé cómo está la relación ahí, ¿no? La sede en Córdoba tiene que ser. Ah, usted muda. Bien del Interior, federal. Ah, está bien, la sede va a estar ahí en Córdoba. Bueno, no grite, no, 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 tranquilo, tranquilo. Usted muda el Ministerio del Interior a Córdoba. Por supuesto. Y Jaime, usted sería canciller. En el patio Olmos, ¿no? Ahí en Olmos, ahí en Córdoba. Patio ahí. Olmos. Sí, patio Olmos. ¿Le gustaría representar al país? Nunca. Sí, me gustaría ser un canciller a lo Espinosa Melo. Ah, la pelota, Jaime. Buen día, Jaime, querido. Buen día. Todo joda, ¿no? Solo extrañamos acá si no viene todos los días. Me han contado ayer mucha gente que estuvo con el pase. ¿Qué pasó? Sí. Dijo más sesiones de terapia con Marcelo. Ah, tenemos sí, que meter, nos olvidamos. Nos olvidamos. Sí, sí, sí. Cuando quieran, yo estoy dispuesto. Sí, pero viste que la terapia tiene que pasar, claro, tiene que pasar por lo menos un día. Claro, claro. Tienes que sedimentar bien. Claro, yo creo que mañana o el viernes podríamos. Estoy encantado, sí, sí. Me hizo bien, además, me hizo bien. Qué bueno. No hubo como todo. Es muy bueno sacando cosas, Jaime. Sí, sí. Es un buen analista. Y poniendo también. No, Jaime. Jaime. No. Temprano. Sembrando. Sembrando, sí, cosechando. Sí, sí. Bien. Así que gracias a ti, Marcelo, porque hemos hecho. Gracias a vos, Jaime. Un gran momento juntos. ¿Eh? Sí, sí, por supuesto. Se repita, cuando quieras, ¿no? Se seguimos con la segunda sesión. Claro. A propósito. ¿Qué pasó, Jaime? Para cerrar. Sí, ¿no? Ya que estamos con lo de Cancillería. ¿Te gustó, no? A mí, ¿sabes lo que me atrae de ser canciller? ¿Qué? Si soy canciller tuyo, Carlos. Los cócteles. Claro, y lo que pasa después del cóctel. Quiere mojar la media luna, ¿no? Sí, sí. Claro. Sabes que en una fiesta muy paqueta se acerca un mozo a ofrecerle un whisky a una señora. Y le dice, madame, ¿gusta de otra copa? No, gracias, dice ella. Me hace daño a las piernas. ¿Qué? ¿Se le adormece? No, se me abre. ¡No! No. Muy fuerte, Jaime. Por favor, Jaime. No. Qué loco. Más diplomático. Claro. Claro. No, se fue el canal. Sí, sí. Que se ríe, Carlos. Cómo se ríe. Le gusta, ¿eh? Se tienta. Claro. Está bueno. Sí. ¿Le gustó a Carlos? Sí. Le gustó a Carlos. Está bueno, chiste de cóctel. Qué bueno. Bueno. Un beso para Andrea Siliberti también. Sí. Otro para Marcello Colón. Margarita María Diz también. Mira, a ver, espera. No, este no se puede. No es de cóctel, no es de cóctel. No. Filtremos. No, lo que pasa, claro, es que mandan cosas fuertes. A pedir al reciclaje. No, sí. Borramos. Sí. Ah, mira, este de Jorge Varela. Dice: un funcionario salía del country super cheto, agarra su camioneta 4x4 de alta gama, iba viajando a la costa para subirse a su yate y en el camino al costado de la ruta ve a, bueno, un adolescente que estaba comiendo pasto. Le llama mucho la atención, entonces frenó y el hombre le pregunta, pibe, ¿qué haces? ¿Estás comiendo pasto? Claro. El pibe le contesta, sí, es que tenemos esto nomás para comer en casa. A lo que el tipo le responde, bueno, subí a la camioneta, vamos a mi casa. El pibe responde, pero tengo 10 hermanos más. El hombre dice, bueno, el funcionario dice, aprovecho para hacer política. Vamos a buscarlos también a tus hermanos. El pibe dice, sí, pero no quiero dejar a mis padres, a mis abuelos, que vivimos todos juntos, todos comemos pasto. El hombre le dice, ok, no hay problema, tengo un lugar para todos. Además, hace 15 días que no corto el pasto en casa. No.